Luego de evaluar el material probatorio que la Fiscalía General de la Nación recaudó en su contra, Anderson Camilo Zambrano Fuentes aceptó ser el responsable del homicidio de un agente de la Policía Nacional ocurrido el 9 de septiembre del año 2019 en zona residencial del municipio de Tame, Arauca. Por esta razón, un juez de conocimiento lo condenó a 21 años de prisión. Como Zambrano Fuentes era integrante del ELN, además del delito de homicidio en persona protegida, la Fiscalía también le habría imputado el delito de rebelión, hurto calificado y agravado, así como lesiones personales. El agente Eric Druman Echeverry Pinción fue atacado con arma de fuego por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta cuando se encontraba de civil y estaba sentado frente a su casa en compañía de su pareja. La víctima alcanzó a reaccionar y con su arma de dotación hirió a Zambrano Fuentes y le ocasionó daños a la motocicleta. Los hombres interceptados luego de que un ciudadano que pasaba por el lugar y que le hurtaran su moto, en la que finalmente huyeron. El hoy condenado fue capturado el 29 de octubre del año 2019 mediante una orden de allanamiento y registro efectuada por la Policía Nacional en una residencia del barrio Cielo, en Tame, Arauca, y desde esa fecha se encuentra recluido en la cárcel de alta y mediana seguridad de El Barne, ubicada en el municipio de Cómbita, en Boyacá. Con esta condena, en la seccional Arauca se sigue dando cumplimiento al compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación encargada, la doctora Marta Janet Mancera, de establecer o esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana.